desde el lunes 14 de agosto. Partimos de inmediato, yo le hago la pregunta, bueno, lo más seguro es que si usted no se tomó este día lunes como sándwich y tuvo que salir a trabajar, sin duda tiene que haber sentido los efectos del cambio de hora que rige desde las 0 horas del domingo recién pasado. Los que más van a sentir este cambio son los niños y también las personas de la tercera edad, pero bueno, lo bueno es que esto dura aproximadamente unos 3 días solamente. No hay que resistirse, es algo que se debe asumir. El cambio de hora se sintió más duro hoy cuando muchos salieron a trabajar y la mañana fue algo más oscura que la semana pasada. Cuesta despertar, yo me tomo una pastilla a las 8, me la estoy tomando a las 9 porque no calculo la hora, está oscuro, todo mal. Uy, horrible. Horrible, ¿por qué? Horrible, porque dormí hoy día hasta las 10 y media. Sí, pasó de largo. Pasé de largo, mi hija igual. No, yo estoy súper desorientada todavía. ¿Sí? Pero me ha costado ambientarme, pero ya nos tenemos que acostumbrar, pues. Cambio de hora que fue mucho antes de lo normal para años anteriores, cuando era octubre, el mes de adelantar los relojes. Efecto en los adultos, pero más en los niños. Atendiendo sobre todo a los procesos cognitivos de ellos de base, por ejemplo, la atención y concentración, estaría mucho más lábil, tendríamos niños a lo mejor con cierta irritabilidad producto de este cambio, también incluso se podrían llegar a afectar algunos procesos digestivos. Ahora no fue el colegio porque nos quedamos dormidos. ¿La hora, hija, se quedó dormida? Sí. ¿Qué le pasó? La hora, pues muy tarde. Dicen que los niños sufren un poquito. Sí, pero como tocó feriado, yo creo que sirvió para que ellos se adaptaran. El miércoles sí, la cosa. Ahí van a sufrir en la mañana, sobre todo, ojalá que no esté tan oscuro. Tratar, en la medida de lo posible, hacer que se duerman un poquito antes, de manera tal que tengan las 8 a 9 horas de sueño que requieren, y que requieren porque tenemos la necesidad de que estos niños que van al colegio al otro día funcionen contentos, pero además que aprendan. Impacto que puede tener efectos en la productividad, por lo menos por un par de días. Aún así, para los expertos, no se trata de un tema que sea difícil de sobrellevar. Te levantáis un día más temprano, un día más tarde, al final no dormís, no descansáis lo que debéis descansar. Hay gente, yo trabajo en un negocio, yeah. Y apareció la gente como a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Sí, no sé qué pasó. Incide también en el ánimo de las personas. Podría haber una mayor irritabilidad, como cambio de ese estilo. Y lo último, yo creo que probablemente lo más importante, es que esa somnolencia o esa irritabilidad, por ejemplo, puede afectar en el rendimiento de las personas. Y ahí ya entramos en un problema mayor, porque finalmente las personas tenemos que también, evidentemente, rendir en nuestros distintos contextos. Más complejo es para aquellos que tienen algún trastorno del sueño, para quienes puede que sea una pesadilla tratar de asimilar los cambios. Personas que tienen un funcionamiento distinto por alguna característica, que en este caso, como tú dices, pueden ser trastornos del sueño, etcétera, pueden verse más afectados, y ahí yo creo que en ese sentido es mejor que si esto se arrastra, evidentemente en el tiempo, dura más de lo esperable, etcétera, ahí convendría, por ejemplo, asesorarse a algún especialista en el tema, ¿no?, de trastorno del sueño, ya sea de la medicina, de la psicología, etcétera. Quizá para usted no sea tan drástico el cambio durante este fin de semana largo, pero cuidado, la prueba de fuego será este miércoles, cuando la mayoría de los estudiantes y trabajadores salgan a la calle. El horario de verano se mantendrá hasta el segundo fin de semana de mayo del próximo año, así que solo resta acostumbrarse. Bueno, y poco más de 62.000 vehículos ingresaron por estos días a la región para...